Hablamos con Mónica González Ortín, que es Country Manager de la agencia de comunicación Axicom, y a la que le decimos de entrada, pues cuéntanos. Antes de que el gobierno decretara el estado de alarma, empezamos 2 semanas antes, porque teníamos lo teníamos establecido ya un poco el sistema de trabajar en remoto, lo habíamos estado aplicando con bastante flexibilidad y teníamos todo bien preparado. Entonces, yo creo que hemos pasado, o yo particularmente he pasado, por fases, ¿no? Creo que al principio, quizá la primera semana, estás en una situación de desconcierto, pero todavía estás anclado, ¿no? Ahí empiezas, bueno, pues con el teletrabajo, empiezas a aplicarlo de una forma un poquito diferente, quizá, a empezarte a acostumbrar a utilizar de una forma más habitual herramientas que antes utilizabas puntualmente, el sistema de videollamadas, etcétera. A medida que va pasando el tiempo, yo creo que lo vas integrando de una forma mucho más automática y te vas acostumbrando también a relacionarte de esa manera, ¿no? Que tiene sus ventajas y tiene sus ciertos inconvenientes. Pues estás involucrado en videollamadas pues a todas horas, ¿no? Con lo cual las horas de trabajo yo creo que se extienden, pues porque tampoco es tan sencillo a lo mejor agrupar a todo el mundo para todo, ¿no? Entonces vas haciendo las llamadas de equipo, las llamadas de todo el staff, las llamadas de esta parte, las llamadas de no sé qué. Pero conforme va pasando el tiempo, está mucho más integrado, también nuevas fórmulas de hacer las cosas, por ejemplo, incluso con vosotros, ¿no? ¿Quién os iba a decir que hace, pues no sé, un mes y poco, pues íbamos a poder hacer también entrevistas virtuales o encuentros de medios o con periodistas virtuales? Nosotros tenemos esta semana una presentación de otro sector y, oye, tenemos una buena acogida. Probablemente hace un mes y medio nadie se planteaba eso, pero ahora empieza a formar ya parte de nuestro trabajo. La parte online, evidentemente, ha subido mucho, es decir, todo lo que son contenidos en redes, etcétera, yo creo que se ha disparado. Da margen para poder también pensar en hacer cosas, no diferentes, pero quizá con unas herramientas que antes no utilizábamos. Porque al final, oye, las herramientas son las que son, lo que pasa es que cambia el formato. Y las cosas positivas o las cosas que espero, vamos a ver, yo creo que esto ha sacado de nosotros cosas que a lo mejor teníamos, pues que dábamos por hechas, y que ahora pues no damos tanto por hechas. Probablemente hemos aprendido a valorar cosas que parecía que tenían que estar ahí y que ya no es así. Y también personas pues que están pasando momentos laborales tremendamente complejos y complicados. Yo creo que es momento también de reflexión, momento de buscar hacia adentro, ¿no? A mí me ayuda mucho, a mí me gusta mucho la meditación, me gusta mucho todo este tema, y la verdad es que lo estoy aplicando porque creo que es un momento también de pensar y de reflexionar hacia dónde queremos ir en general, la verdad. Y a mí siempre me ha gustado, lo aplico desde hace mucho tiempo, pero ahora todavía más.